Llegué. Es directo cuando estoy en clases. ¿Qué? Ahora, después de mil interrupciones. Haces directo cuando estoy en clases. No sé qué haces yendo a clases, Dino. Por favor, ¿esto qué es? Claro, ya acabéis de empezar el curso otra vez, ahora en agosto. Uf, qué pereza, ¿no? Imagínate empezar otra vez ahí el cursito. Un 14 de agosto. La verdad que sería bastante jodido, la verdad, no voy a mentir. Hoy sí hay webcam, así que vamos a poner. He matado a Zoro. He matado a Loro, no, a Zoro con un cable. Qué perfecto. Yo volví en julio, pues me ha pringado aún, imagínate. Imagínate no volver en agosto, sino volver en julio. Qué locura. Vale, creo que la cámara no afectará nada con que esté en el bocadillo este, ¿no? ¿Este bocadillo qué es? Ah. Hermano, ni que tuviera aquí que rellenar un algo. Ay, ¿por qué tengo la cámara aquí? Pum. Creo que está así, ¿no? Uy, uy. Creo que está bien colocada, vale. Llorería. Nuevo juego de FNAF. No me había enterado de que salía hasta ayer o anteayer, creo que fue. No he probado nada, no he visto nada. O sea, solo sé que es pixel art porque lo he visto en las fotos de Steam, ¿vale? De hecho, mirad aquí, es que no lo he empezado ni nada. O sea, he cogido y solo me he instalado el juego. En teoría es un juego basado en el libro de Final Fantasy Into the Pit. Ya sabéis que hace una semana fue el Javi más cam es raro. Pero si normalmente lo hago con cam. A ver, hace el último directo fue sin cam, pero este. Bueno, ya sabéis que hace una semana fue el décimo aniversario de FNAF, se ve que han sacado este juego por eso. Y ya sabéis que esto es una saga que me ha acompañado toda mi vida. Salió un año antes de que yo empezara en YouTube. De hecho, en mi canal de YouTube tenemos un vídeo súper cutre también de cuando salió Final Fantasy 1. Y lo jugamos en una página web, porque ahí no estaba lo pirata. Y lo jugamos en una web por la cara, malísimo y tal. Y bueno, nos hemos pasado más juegos de FNAF y hemos hecho de todo. Así que yo creo que esto. Bueno, este mini directo de tardes de hoy de FNAF era algo que le debemos a la saga. Así que vamos a empezar y vamos a ver de qué va el juego y cómo está. Dificultad equilibrada, experiencia narrativa, experiencia equilibrada. Supongo que la narrativa es normal y aterrador, es súper complicado. Aunque lo juego. Y debes hacer un mod de FNAF. Estás haciendo uno, ¿no? No, mod no. Estaba haciendo un mapa. Junto con mods y otros recursos, algunos recursos hechos por mí. Pero de FNAF solo estaba haciendo un. Que luego nos pondremos un ratito. Porque ya lo he pasado cosillas a la 1.20.1. Está haciendo, pues, un mapa con historia, pero no está haciendo como tal un mapa. Hay un mod. Es que escalofriante y aterrador me suenan igual de mal. Quiero decir, supongo que la narrativa es más fácil que equilibrada. O narrativa es jodida, jodida. Voy a poner el aterrador que era como me salía, ya está. ¿Eso es lo que quieres hacer ejecutar? Sí. Y si es la más difícil, pues nos jodemos. Peor que puzzle de Lego no va a ser. Prólogo. ¿No pasa algo interesante por aquí por una vez? Está dibujando un animatrónico. Oswald, es hora de irse. Ay, por cierto, no he puesto que estoy jugando a Final Fantasy en no sé qué, no sé cuántos. Un segundo, Oswald, por favor. Final Fantasy Into the Pit. Esto traducido al español es Final Fantasy en el pito, ¿vale? Pero. Por cierto, gracias Carlos Nija por seguirme. ¿Cómo estás, compañero? La narrativa será para ver la historia, equilibrada para tener dificultad. Pues la cagué. Bueno, no pasa nada. Oswald, es hora de irse. Dibujitos bastante normales para un niño que debe tener 8 años, ¿no? Supongo. Otro se le cae un con la cara.
Pues bueno, no hay ningún otro lugar al que pueda ir. La pizza estaba buena las primeras veces, pero realmente quiero hacer algo nuevo. Oh, vamos, off. Jeff's no puede ser el peor lugar para salir. Claro, o sea, esto no es... O sea, es otra pizzería, ¿no? Jeff. No me he leído... O sea, sé algunas cosas que pasaban en el FNAF Into the Pit por un resumen o algo que me vi en TikTok. Pero no me he leído el libro. O sea, que si el juego es tal cual el libro, no sé prácticamente nada. O sea, sé que el villano es una especie de Spring Trap, si es que es ese. Y que sale de una piscina de bolas, pero no sé más, la verdad, del libro. Todos los días han sido iguales durante todo el verano. Yo entro, cojo pizza, miro las paredes amarillas, manchadas grasientas durante horas, entonces espero que vengas a buscarme. Ah, o sea, que coge y lo deja en la pizzería y se pira. ¿Qué gracia tiene eso? Estoy casi agradecido de que la escuela comience mañana solo para que ahora tenga... Ay, ¿solo para que ahora solo tenga? Es una frase un poco rara, ¿no? Que verá qué lugar los fines de semana. Vale, o sea, debe ser una especie de pizzería que puedes dejar a tus hijos, ¿no? Porque los cuidan allí y demás. Creo que eso es bastante, o era bastante común en América. Rollo con el Chuck E. Cheese y demás. Lo siento, hijo. Sé que la única opción de diversión de un niño no debería ser quedarse en una pizzería decadente. Pero Jeff's es todo lo que tenemos. Es todo lo que podemos pagar. Vale, pues sí, es seguramente una guardería pizzería. Es que el dinero escasea desde que cerró la fábrica, cuando yo estaba en Corner Store a tiempo completo. Y la Corner Store sobrevivió tanto... Oye, aquí han traducido el juego un poco como raro, ¿no? La animación con los Spring Bonnie de toda la vida... Bueno, eso, o sea, Spring Trap no, Spring Bonnie. Pero como no es el canon original, o sea, no es el canon original, no sé esto dónde lo habrán metido, porque los libros no es el canon de los juegos, no sé muy bien cómo será. Supongo, igualmente, que en este juego nos enteraremos. Ya con esto, puedes sobrevivir tanto tiempo, todo en la ciudad está muerto o moribundo y no puedes saber lo que va a cerrarse el siguiente. Y la traducción está un poco hecha con ChatGPT. ¿Por qué no podemos ir a la ciudad vecina donde se muda todo el mundo? Todos mis amigos están allí, a la abuela no le costará mucho recorrer unos kilómetros. Bueno, a menos que sus frágiles huesos, porque pone tus frágiles huesos, te fortalezcan de noche a mañana, el cambio no es posible. ¿Sabes? Que está hablando la abuela y de repente dice a Oswald, o sea... ¿No podemos simplemente volver a la abuela en plástico de burbujas? Es buena idea. Ah, ojalá fuera tan fácil. Incluso con la poderosa fuerza del plástico de burbujas sigue siendo muy frágil. Eso no va a cambiar. Suspira. Hablando de cosas que no cambian, apuesto a que esa mofeta sigue en la esquina del semáforo. Hagamos un trato. Si esa criatura sigue ahí, le daré un dólar extra por cada rebanada. Por otra rebanada en el Jeff. Vale. Bueno. Este es el semáforo. Dios. Guapo. Me gusta este estilo de pixel art que tiene el juego. Sigue ahí, sigue muerto. Turbio. Jeff's Pizza. Esto debe ser igual otra empresa que compró cosas de Freddy's o algo. Igual no tiene animatrónicos. Bien, no pueden ser peores. Bueno, a ver, tiene que tener animatrónicos por cojones, que decir, Fans and Freddy's. Ese es el espíritu. Ah, mira, soy este friki. ¡Qué friki, tío! O sea, el padre no tiene ojos y cara como de... ¿Qué tipo de padre soy si no puedo hacerle feliz? Y mucho menos darle de comer algo más que pizza. Lamento que las cosas terminan así, Oswald. Tiene barba de leñador, ¿eh? Tiene con toda la familia. Se ve guapo el juego. No, el estilo pixel art está muy guapo y muy currado, ¿eh? Pero bueno, es un juego oficial, rollo, que no es un fanmade ni nada, o sea... han contratado esta empresa aposta a Scott y se ha metido y se ha implicado en el juego para que lo hicieran bien, o sea que... Es un juego completo y que tendrá buena calidad. Bien, tarde otra vez, papá. ¿Te pasa rollo de 8 de la mañana, 8 de la tarde comiendo pizza sentado ahí? ¿Recuerdas cuando este era el lugar de moda? Creo que sí, mis padres venían a traerme aquí. Aún recuerdo cómo jugaba en la piscina de bolas y me contagiaba la tiña. Están hablando a la familia de la derecha. Qué asco, por eso sigue, probablemente por eso sigue bloqueado. Eso y bien, ya sabes. Una piscina de bola secreta, ¿eh? O sea, lo del y bien, ya sabes, debe ser por los niños. Vale, así corro. Tengo un mapa. A ver. Oye, mola más el menú. O sea, el menú es como un... Oh, mira, Godzilla contra... Ah, ¿cómo se llama la tortuga? Bueno, igual. Pero me mola porque el menú es como dibujado por él, ¿sabes? Como si fuera un cuaderno. Registros, Oswald. Vale, no, pero esto es lo...
lo que están leyendo. Vale, aquí misión. Busca la piscina de Google. Soy todo la gente de Yeso, no es una piscina de Google, sino algunos restaurantes. Se deben echar un vistazo. Acaban de decir que se ha contagiado la tiña y tú dices, bueno, voy a mirarlo, a ver cómo está. Por eso, tengo una resolución del juego, por la carísima. Porque no tiene para gráficos ni nada. Vale, bien. A ver, vamos a ver un poquito cómo es el restaurante. Yo creo que esto es rollo Freddy Fazbear, pero después de todo lo que pasó, pues lo cogió otra empresa, al menos el local y las cosas. ¿Qué es otra hielera de granada de queso y una recarga de refresco de naranja? Ah, no, solo estoy echando un vistazo. O sea, este debe ser el dueño, porque se llama Jeff. Bueno, evidentemente, no hay mucha parte de conejos de polvo y telarañas. ¿Conejos de polvo? No, las arañas lobo. Esos definitivamente muerden. Ah, buena suerte entonces. Bueno, la traducción, como antes. Un poco rara. ¿Esto qué es? ¿Menú? Parece que la producción de hoy es una rebanada de pizza y una bebida por 1,50. Lo mismo que cualquier otro día. O sea, la entrada es esto. Vale, ahí con los menús, los refrescos, se quieren de buenos sabores. La puerta está cerrada. Supongo que sea la cocina, tal vez. Yo vi gameplay y está guapo. ¿Qué es la tiña? La tiña es como una enfermedad de... Es una enfermedad de contagio de esto. Una bacteria, si no me equivoco. A ver, voy a asegurarme de que es bacteria. Tiña. Ah, es un hongo, perdón. No, pero el hongo actúa un poco como si fuera una bacteria. Sí, bueno, sí. Sí. Así es, un hongo. Tiene un. Es como si tuvieras dermatitis atópica. Rollo, te deja como marquitas en la piel y demás. Eso son, suele de contagiarse pues, en lugares que tienen mucha suciedad y todas estas cosas. O que no está bien limpio el rollo. Si un niño la tiene y luego lo contagia, deja ahí como las cosas. No hablemos más de esa asquerosa piscina de bolas. A ver esto. Puerta cerrada. Vale, esto es Employers Only. Tampoco podremos entrar. Está muy bien hecho el pixel art, eh. Sí da ganas de poner. ¡Ey! ¡Eso existe! Suena un poco asqueroso, pero me pregunto qué haría papá si me escondiera y desaparecía por un tiempo. Tal vez daría una lección de dejar en un lugar tan alejado durante el día. Para eso te vas a tu casa, ¿no? Hostia, qué ruido, ¿no? ¡Coño! La verdad es que tú me vas a asustar del juego de píxeles. ¡Qué mira qué guapo! ¡Se mueven las pelotas! ¿Cómo van las pelotas? ¡Gol! Mira, pues he hecho un logro sin darme cuenta. Parece que han pintado algo aquí, me pregunto qué será. Mira, sí. Son Bonnie, Freddy y Chica. Claro, aquí no hay animatrónicos, ¿verdad? Pero espérate, vamos a volver un segundo. Ah, mira, sí, este es el. Espérate, espérate. Aquí me ponía algo que podía ver. No sé para qué sirve este escenario. Aquí nunca hay bandas. Claro, este era el viejo escenario. Vale, este es el restaurante reutilizado. Nunca he visto a Jeff usarlo antes. Eso explica las manchas en el piso. Y mira, esta es la guitarra de Bonnie. Estas son las sillas que habían en la de la pizzería. Y esto que hay aquí, que parece una rata, ¿no? Parece un peluche, un animatrónico de rata, ¿no? Está cerrado, bloqueado. No creo que la piscina ahora esté ahí de todos modos. Bueno, o sea, el restaurante es el lobby principal con la entrada a la cocina. Luego sigues y es todo este comedor hasta el escenario. Un par de habitaciones. Y la piscina de bolas. Vale. Pues bueno, supongo que lo de la cámara de seguridad y demás estará en Employers Only. Pero aún así, bueno, en este juego no tratará de eso, supongo. Ah, por cierto, esto igual está un pelín alto. Espero no tener conjuntivitis. En el pozo. ¿Qué? He nacido del pozo. Se parece a la máscara de Freddy. Tipo, parece la cabeza de Freddy. A ver, me parecía un poco el morro alargado, pero podría ser. Oh, ya me acuerdo, o sea, ya me acuerdo de esto.
En un mapa de Final Fantasy que yo usaba, bueno, yo uso en su momento, ¿vale? Pero como hace mucho tiempo que no lo toco, había una referencia al libro de Into the Pit, que era una piscina de bolas que si tú te metías en Minecraft te hacía TP a otro lugar en el pasado. Como que en teoría era el pasado, que era el primer Freddy Fazbear. Y este tiene pinta de ser eso. Niño excitado. ¿Cómo que niño excitado? Papá dice que iremos al cine más tarde. Niño tonto. Genial, ¿qué ves? No lo sé, algo sobre la gente que atrapa fantasmas. No recuerdo el título. Ay, ¿que atrapa fantasmas? Esa la vi la semana pasada, no te pongas baboso. Ah, mira. Estos personajes se parecen a los del dibujo. O sea, aquí sí que está pintado. Freddy, Bonnie y Chica. Esto en el lore ocurre después de la... Claro, aquí sí que existían... Es que en teoría en el lore de FNAF... Míralo, sí que están ahí. Chica, Freddy y Bonnie eran como... De la misma... O sea, no, de la misma compañía, pero de distintas pizzerías. Y luego los juntaron en la misma. Si no me equivoco. Que es una pizzería distinta a la de Golden Freddy y Spring Bonnie, ¿no? Creo. Bonnie es la mejor. ¿Cómo que la mejor? Bonnie es, tío. ¿Tienes que hacer repeticiones? Como baila, ¿no? Qué guapo, tío. Entonces, esta debe ser una de esas pizzerías. Bueno, de hecho, no es la pizzería esta, es la pizzería donde ocurren el asesinato de los cinco niños, ¿no? Ya lo he hecho. Que es diferente a la de la mordida del. La primera mordida no es la del 87, ¿verdad? O algo así. Pero no me acuerdo. A ver, te lo dice alguien que nunca ha jugado los Snap. Entonces me fío. Muy bien. La puerta está cerrada. Vale, entonces vamos a tener que. O sea, ahora estamos en el pasado. Y supongo que haremos juegos del pasado. Necesito más fichas. Creo que he perdido las mías en la piscina de bolas. Mai. Joder, chico, qué ropa radical. Nunca había visto un conjunto así. Gracias. Me gusta tu camiseta, El futuro del flashback. Es mi película antigua favorita. Y es, ¿de qué estás hablando? Esa película se estrenó hace 3 semanas. Cálmate, él solo está bromeando. Soy Mike, y este es Chip. ¿Tienes nombre, chico? Soy Oswald. Oswald. Como el mago. ¿Mago? El mago de Oz, por supuesto. Ah, sí, vi una vez. Mis padres me llaman Oz. Creo que ahí sacaron el nombre. ¿Cómo se nunca te hemos visto antes aquí, Oz? Yo, es una buena pregunta. Ah, eres un tipo divertido, no pasa nada. Por ser el chico nuevo de la ciudad. Oh, la nueva fábrica. La nueva fábrica. Una feria nueva, en verdad trabaja aquí. También trabaja el padre de Mike. Apuesta que ahí es donde tu padre consiguió trabajo. ¿Qué? Pero. Claro, habríamos ido como igual 20 años en el pasado o algo así, ¿no? Chico, estás estresando al novato. Deja que se divierta un poco mientras se adapta. ¿Quieres jugar a Pizza Roller con nosotros, Oz? Muy divertido, pero no creo que yo deba estar aquí. Bien, ¿dónde más podrías estar? Dios. Vale, ya hemos visto el primer vistazo del conejito. Vamos, chico, quiero hablar más de películas contigo. Está decidido entonces. Sigamos a la arcada. A la arcada, por la cara. A la arcada de Bovidar, a la arcade. No sé qué está pasando, pero no puedo hacer daño que pase por aquí un rato. No es porque son de esas cosas que tiene de bolas. No sé cuándo lo voy a acabar de todos modos. Mal rollo. ¡Pizza, pizza! Aficionado a la pizza. Ah, chico, esto sí que es bueno. ¿Están aquí? Ah, no, este es. Este es lo de Foxy. Este niño está comiendo pasta y pizza con ketchup, qué asco. Estoy a favor de la evolución de los sabores de pizza, pero esto es una abominación. Está claro que nunca has probado la pizza de piña. ¿Piña? ¿En la pizza? ¡Oh, la humanidad! Eso está guapo. Pero si se nota que ha traducido con ChatGPT o algo así, ¿eh? Te cansó de leer en voz baja. No, algunas frases que veo que no tienen mucho sentido las acabo leyendo en mi cabeza y luego las cambio. Es que lo prometo, hay unos cambios de conectores y de géneros en algunas palabras, tío, que raya al leerlo. No sé qué voy a decir. Ah, bueno, al ser 2D también supongo que el relieve y demás cambia un poco, ¿no? Porque de aspecto no tiene el aspecto de la primera pizzería, ¿verdad? La primera es del 83. Vale, pues no es la del 83 porque es la de Golden Freddy. ¿Cuándo matan a los cinco niños? A ver, espérate. Tío, busco cuándo matan a los cinco niños y Google me pone en Gandía, ¿sabes? FNAF, por favor.
En el 85, vale. O sea, es en el 85 cuando matan a Gabriel Susi. Bueno, pero estos son los del juego normal. En este juego supongo que cambiarán un poco eso, porque, como os digo, es otro lore distinto a los juegos. Vale, o sea, en el 85. Igualmente aquí no pone fecha ni nada aún, ¿no? Han cambiado lo de Godzilla. Ahora es... Ah, va cambiando los dibujos. Qué guapo. Encuentra Chip y Mike en la arcada, ¿sabes? Es que lo llaman arcada. Por eso os digo que la traducción está muy, muy rara. No te puedo decir si no tan agradable. Voy a echar un vistazo. Os cuento en el pub. Vale, no, pero estos son las anteriores. Bueno, está un poco raro el menú de las misiones, rollo. Estaría bien que te pusiera cuál ya has completado, al menos por saberlo, ¿sabes? Vale. Ah, mira, este es donde estaba Jeff. Un cupón para Foxy Pirata Paloza. Paloza. Vale, y esto es... un cartón de Freddy. Mira, en este recibidor también hay mesas y todo. Reserva nuestro salón de fiestas para tu próximo evento privado. Tarta oficial Freddy Fazbear gratis con cada reserva. La verdad. ¿Un refresco con sabor a pizza? No quiero imaginarme qué sabría. Vale. ¿Debería echar un vistazo? O sea, no deberías echar un vistazo, querrás decir. La tele he recibido. Vale, esto ahora entonces no es la cocina. Estos eran los recreativos. Ah, esta era una habitación de recreativos. Que supongo que en el futuro pues no lo usan por cualquier mierda, ¿no? ¿Has jugado alguna vez a Pizza Roller, Lord? No, Pizza Roller, pero he visto algo parecido. Este es el último y mejor modelo de Fazbear's, así que no me sorprende. Aquí tenemos material muy exclusivo. ¿Qué es Fazbear's? ¡Ah! Un chico que no conoce Fazbear's. Eres una raqueta, hombre. Toma, coge una pelota y te enseñamos a jugar. Primero te vas a jugar contra mí. Te lo tomaré con calma, tal vez. Te lo tomaré con calma. Es que está mal redactado esto, es. Lo tomaré con calma, tal vez. ¿Esto qué es? Vale, el objetivo es anotar tantos puntos como sea posible haciendo raras las bolas en los anillos del destino. Vale, esto yo lo he jugado alguna vez. Esto tú lo lanzas con la mano como si fuera un bolo, ¿no? Al final hay una ronda y una bola. No, velocidad, mira esto. Presumido, ¿sabes? Por la cara. Vale, supongo que tengo que darle a espacio o al enter, ¿sabes? Mierda. Cuidado, que soy bueno. Que soy bueno. Vaya, suerte del principiante. Mike es el mejor jugador y pizzarrero de la ciudad. Es que soy demasiado bueno por si me preguntas. No es que intente serlo. Estuve aquí atrapado todo el verano mientras mis padres trabajaban. Pero estaré oxidado cuando volvamos a la escuela. Vale. Ah, no, era con el espacio, creo. Mierda, me he pasado muy lento. Ay, qué mal. Quiero ganar. Quiero campear muy bien. ¡Qué cerdo! Tenía que haber... No podía haber fallado. ¿Tú vas a Wesley? Bien, es obvio. Wesley es la única escuela por aquí. ¡Vamos! Vale, si no hace otro de 100... Vale, ¿qué va a hacer? 100 y 50 todo el rato, ¿verdad? Vale, vamos a intentar ganarlo. ¿Qué se llama? Señora Michan. Última bola, oh. Haz una buena jugada. Qué presión. ¡Ay! ¿Le gano? ¡Le he ganado! Vaya, ¿alguien se me ha adelantado? Ah, soy buenísimo, gente. Soy buenísimo y estoy buenísimo. Creo que está hecho para que acierte siempre, no porque he fallado una de que me ha caído en el 10 por no haberle dado bien. Ese fue buen rollo, oh. Ah, supongo que te habría puesto como dos alternativas, rollo. Si ganas, te pone uno diciendo, wow, alguien se me ha adelantado. Y si hubieras perdido, te hubiera puesto, sigo siendo el mejor o algo así, seguro. ¿Y si jugamos a Pia Pia en su lugar? ¡Oh, sí! Esto me da la oportunidad de mostrar los alrededores a Oz. Yo digo, ¡claro! What the fuck? ¡Radical! Este doblaje está hecho con ChatGPT y ChatGPT pensándose que en España hablamos así, ¿sabes? Rollo. ¡Radical! Yo seré eso primero. Prepárate para correr. Ah, yo seré eso. Supongo que en el inglés se referiría como ahí. Y había una referencia ahí, ¿no? Supongo. Debes empezar a correr. Oh, incluso te dejaré ventaja. ¿A qué corro? ¿Hacia donde está el otro pavo? Corro, me corro. Eso piensan los latinos, pero literal.
¡Ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Uy! ¡Ah! Me ha pillado, qué perro. Vale, igual una de estas puertas te mete igualmente dentro de la arcade. Uf, este lugar está lleno hoy. Me siento como si no pudiera correr más rápido que tú, chip. Creo que tienes razón. Están, todos están jugando desde la escuela. Entonces, ¿qué tal un juego del escondite? Ahora ese juego se me da bien. Vale, nos está haciendo como un tutorial, ¿no? Para enseñarnos a correr y escondernos. Estás dentro. Encuentra un lugar donde esconder. La puerta está cerrada, vale. O sea, no es la misma puerta. Mi primera chamba. Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Vamos a volver a probar a meternos aquí, a ver dónde es. Literal, llego de mi primera chamba. ¡Ojo! De que estás chambeando. No se mueve, vale, está seguro que es la misma. ¿Y esta puerta qué es? Habitación. No hay nada en estos regalos. Creo que solo sean adornos. Si no, algún niño va a tener peor cumpleaños de su vida. Un traje vacío. Apuesto a que nunca mirarían ahí. No, Oswald. No te atrevas a meterte en el traje, perro. Sprintlock. No ha aprendido de Sprint Trap, ¿eh? ¿Junio? ¿1985? Efectivamente, era 1985, gente. Estoy limpiando unos terrenos que tenemos en la familia. Como nadie hace ni huevo, pues yo lo hago y cobro algo. Pues me está de lujo entonces. Hace un 2x1 y encima entrenas. Realmente es como aquella película. ¿Cómo que? ¿Vanessa Freddy, si lo vas a decir? Oigo paso, será mejor que me esconda. ¿Ahora panorámica? Ah, vale, puedo mirar así mientras estoy escondido, ¿no? Ay, se ha tropezado. El medidor muestra cuánto ruido estás haciendo. Quédate quieto. Espero que Mike no haya oído eso. Espero que Mike no haya oído eso. Tengo que esconderme rápido. Y un traje. ¡Ojo! En la ventilación. Hijo de perra. No, va a morir porque es negro. Ah, buen intento, pero te escucho, Chip. Oh, tío. Jopelines, macho, sea lo que sea, ¿has encontrado ya Oz? Todavía no, eres silencioso, a diferencia de ti. Bien, yo tal vez lo encuentre primero. ¿Pero al final se ha metido detrás o dentro del animatrónico? Je, nunca me encontrarán. Ya. Vale, vale, eso es con el espacio. O sea, tengo que mantener la respiración en estos casos para hacer menos ruido aún. ¿Qué en la tierra era esa cosa? Me alegro que no me viera, probablemente no hubiera estado aquí. Qué mal rollo, ¿no? ¿Qué está pasando? Niño agujero, a mí el modelo. No, está muy guapo. ¡Deprisa, coger a los niños! Me lo he agarrado todo. O sea, el monstruo se puede atacar a todos. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? ¡Chip! ¡Mike! Me encanta que se llamen así. Oye, como el de los experimentos, ¿sabes? Porque sigo a Mike. Tonterías, gritar no tiene sentido. Hay demasiada gente gritando. ¿Dónde están? Tal vez sepan lo que están pasando. No se mueve, tengo que volver por donde he venido, ¿no? Ah, me puedo esconder. Hay que esconder. Mano, qué mal rollo, ¿no? Hostia, pero suena como fatal, ¿no? Es precioso gráficamente. No sé, sí, el juego a mí me flipa como lo han hecho 2D, ¿eh? Ahora sería el restaurante, ¿no? ¿Debería simplemente irme? Sí. ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Nos vemos, papá. No logro que se llame Nos vemos, papá. ¿Me acaba el juego? ¿Me jodas? ¿Ya está? No creo, debe ser esto típico un final troll o algo, ¿no? Rollo. Hermano, que vale 20 euros el juego, no puede acabar aquí, ¿no? ¿Esto en serio?
uno de los finales. Ah, vale, vale, es uno de los finales. Yo digo, me rayo, rollo. Imagínate, pagas 20 euros y el juego acaba aquí de verdad. Sería muy brutal. A ver, por casualidad no podré volver a empezar. O sea, ¿puedo continuar por donde está todo el mundo chillando, muriéndose y demás? Por favor. Vale, sí, perfecto. ¡Wow! ¡Qué bueno! O sea, uno de los finales es ser listo y decir, pues me voy. Oh, mira los premios. Si hubiera un billete podría canjearlo por premios aquí. Este cohete parece tan genial. Parece que esté bebiendo ese efecto. Buen rollo, tú. Es 2D, pero... O sea, no es que meta miedo, pero da mal rollo, tío. Grupos de 4 en 4 corriendo. Vale, eso es para esconderme. Vale. Me corro. Rules. 1, no corras. 2, no grites. Vale. Vale, vale, lo tengo en cuenta. Vale, 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 vale. Pero no, tranquilo, no. ¿Me estás pidiendo que lo siga? Tal vez tiene a Chip y a Mike. ¿Chip y Mike? Siga la criatura. Claro que sí, hombre. Claro que sí, señores. Me está mirando el cartel de Freddy. El corazón va a tilitas. ¿Ves? Parece el mismo diseño de antes, ¿no? ¿Es el mismo pasillo? Los cuerpos. ¿Le he dado la tecla que tenía que dar? ¿O qué tecla era? Reintentar, me ha matado. Hostia, pero me mola mucho el... Espérate, vamos a ver un segundo los controles. Porque igual... No, sí. Porque igual yo me he mamado un poco. Interactuar es la E. Mapa, correr, misiones, registros, mover arriba. Vale, supongo que tendré que darle a la E cuando me lo ponga. ¿Confirmamos con esta configuración? No. No he tocado nada, ¿no? Pues sí. Pues sí que había tocado algo, me cago en la puta. Perdonad. Era sin bordes. Sin bordes para que no se me rayara toda mi vida. Y se me ha rayado, de hecho, toda mi vida. Efectivamente, se me ha rayado toda mi vida entera. Gracias, juego, por haberme la liado por la carísima. No pasa nada, ya está. Pero me mola mucho el estilo pixelar que tiene, ¿eh? En verdad está muy guapo. Vale, supongo que le voy a tener que dar a... A la E. Pero sí, mira eso. Es que me mola mucho esto, tío, que... Es 2D, pero te hacen una animación 2D. Hermano, le estoy dando a la E. Tendré que mantenerla igual. La resolución, sí, 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 la había cagado. A ver, que en verdad tenerla a 3000 por no sé cuántos y a... Y en 1080p da igual, porque mi pantalla solo es 1080, o sea que... La voy a probar a mantener, a ver qué pasa. No lo entiendo. Al espacio, voy a probar el espacio ahora. Que me raya porque primera chamba, ya tengo el espacio. Me acuerdo el día chamba. Que de la chamba yo me enamoré. Vale, a ver, ya se cae todo esto. Vale, vale, sigue al espacio. Era el espacio y ahora sí que me tengo que correr. Capa. Vale, pues ahí habían cuerpos, no hemos mirado de quiénes eran, pero yo... ¡Ay, mierda! Yo supongo... Yeah.
Hostia, pero me mola mucho eso, que las cinemáticas sean en ese pixel art 2D, está muy, muy guapo, ¿eh? Que eso es solo para mí, palo. En serio, amo ese estilo de pixel art, lo han hecho muy, muy bien, ¿eh? O sea, me mola un montón que han sacado un juego de Snap así. Encima, eso también, otra mecánica de jugabilidad distinta, que a mí me gusta mucho que juegos de hoy en día, o franquicias de hoy en día, tengan este tipo de variantes de juegos. ¿Se ha ido? Tengo que seguir de aquí, pero espero que Chip y Mike estén bien. Claro que sí, hombre, seguro. Esas piernas no eran de ellos, seguro. Eran de tres animatrónicos más. Va a estar ahí delante. Es que me veo un susto. Tengo que encontrar a Chip y Mike. Sí, hombre, pero no tienes que escapar. Me ha parecido irlo por la izquierda. Me está sonando el altavoz izquierdo. Vale, espérate, vamos a ver los logros. O sea, los... Esto no. Aquí, misiones. Bueno, esto es una... O sea, este... O sea, me encanta el menú. Que es este como dibujado y tal. Lo único malo es que no entiendes... O sea, cuando quieres ver todas las misiones, molaría que te pusiera un tick en las que ya igual ya has hecho y demás. Vale, esto quería ver yo. ¿Qué tengo? ¿Que volver donde... donde estaban estos? Mira, aquí me pone también lo que está cerrado. O creemos que está cerrado. Vale, o sea, el salón de fiestas este, que es como en los juegos, es donde están los cuerpos. Vale, o sea, ¿tengo que volver a ese salón? ¿O tengo que irme rollo a la piscina de bolas o entre bastidores? Eso es lo que yo no sé bien. Vamos a tener que probar. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Láser tiene dientes. Ya, no, este, el de Into de Pit... A ver, yo no me he ido el libro. Hermano, que me he equivocado, hombre, que no quería jugar esta partida. Espera, es un botón que pone yo Inra. Cállate tú, hermano. ¿Qué ha pasado? Están locos. En Into the Pit no lo he probado, o sea, no lo he leído el libro. Está ahí el hijo de perra. ¿Vuelvo al futuro? Ay, que me saco otro final sin querer. El Into the Pit creo que no es William, o sea, William Afton, creo que es un monstruo como tal, Yao. Creo, igual sí es, no lo sé. Y en este juego igual no es igual que los libros. Ahí está él. Es mi padre con un tremendo barrigón de cervecero, una barba de leñador. Oswald, ¿qué estás pensando? Suele tener esa cosa vieja y asquerosa, ¿no me viniste a llamarte? ¡Papá, no! ¡Hostia, es un tomado! ¡Qué hijo de perra! Lo salvo. Salvo a mi padre. Salvo a mi padre. Pues ya sabes, papá. Papá, ¿estás bien? Hostia, le brillan los ojos. Parece Glitchtrap, tú. Creo que me he sacado otro final sin darme cuenta. Putas trolas. En resumen, el Springtrap es un monstruo de otro mundo que come niños. Y el pelotero del portal... Sí, lo de... Esto sabemos que es un portal de otro mundo. Pero vamos, sí, es un monstruo. Buenas noches, muchachos. Espera, Jeff. Creo que algo le pasa a mi padre. Yo lo veo bien. A mí me parece que está bien. Probablemente el polvo se te ha subido a la cabeza. Chico, vete a casa y relájate. ¡Espera! Un padre, literalmente. Hijo, ven aquí. Voy a abusar de ti esta noche. La casa de Oswald. ¡Noche 1! Ah, igual lo he hecho bien. Y o tendría que haber mirado a Michael o a Mike o al otro. Porque sigo a Mike. ¿Qué le has hecho a mi papá? ¿A dónde me llevas? ¿Cómo sabes conducir? Esta es una muy buena pregunta, la verdad. Pichonte. ¿Mi casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? ¡Hostia! ¡Ah, que se ha transformado ahora en este! Y se baja del coche tan macho, ¿sabes? ¿Anita? Ah, pues sí, se me ha dado la manita, what the fuck. ¿Oswald como el de Epic Mickey? ¿Como el de Mago de Oz? Hermano, si te quisiera matar, yo te habría matado, ¿no? Yo... ahora me voy a mi habitación a pasar la noche, ¿vale? Hasta luego, ¿vale? What the fuck. ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Oh, voy a llamar a mamá. Tal vez ella sepa qué hacer. Ah, que su madre está. Papá siempre se deja el móvil en casa. Pues, ah, que está en su habitación. Estos juguetes se parecen a los de Snafu. Vale.
Hago así, hago más ruido. No me puedo agachar. Vale. Este cubo con bolas de papel, Oswald, cuidado. Tengo que poner de café que los deberes, no mames. Mira, tiene un montón de estos de animatrónicos. Vale, no me puedo esconder. Aquí no, pero en la cama de lado sí. Como si no supieran que el único lugar de la habitación donde te puedes esconder es la cama, ¿sabes? Pues yo. Mira, ahí está el conejo, ¿no? Parece su cara. Vale, este es mi cuarto. Esto es un espejo. Si esa cosa estuviera aquí, ¿sería un conejo en el reflejo o mi padre? No, mal rollo la risa, ¿no? Vale. Hostia, esto tiene pinta de ser complicado, ¿eh? O sea, parece mentira, pero el juego tiene su cosa. Es que hace mucho ruido, no me jodas. ¿Puedo irme al ático? Lleno de arañas. Mamá solía meterme para que me durmiera sobre esto cuando era bebé. Pero hermano, tú, la batcueva. Esta niña es Ella, tal vez. Parece que esto hace mucho ruido. Esta era una referencia que sale en muchos libros, ¿no? Vale, yo me puedo esconder. Hostia, si me puedo esconder por toda la casa es que voy a tener un pedazo de persecución. Pero muy bestia, por toda la casa. Hoy me he visto otra vez la película de Snap. Me apetecía. Y voy a ir a jugarlo por la noche. Vale, como es la noche 1, supongo que me enseñarán un poco cómo va la casa y tal. Por lo cual aquí no creo que tenga mucho problema de saber cómo van las cosas. Cosas y todo eso. Voy a desvolver la mesilla de noche, pero primero tengo que encontrar una manera de hacer que esa cosa salga. Tal vez pueda asustarlo con un ruido fuerte. Vale. Y esto es para salir de casa. Ah, no, para salir salgo al comedor. Vale. O sea, es mi padre, pero como lo ha poseído el bicho, yo lo veo como el bicho. Vale, la cosa es que tengo que hacer un ruido fuerte, pero me tengo que esconder mientras tanto. Porque no creo que pueda programar el ruido, ¿verdad? Me puedo esconder aquí. La casa también es enorme, hijo de puta. Vale, 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 vale. Sé cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo. Hemos guardado aquí los juegos de mesa que pongo en esto, ¿no? ¿Echa? El año sigue siendo el mismo. Gracias, calendario. De nada. Esta cosa me necesita pilas para hacer el ruido y me quedo sin. No, no quería. No quería ir por ahí. Dios, que puedo apagar hasta la luz. Hermano, esto es muy heavy. Vale, aquí no me gustaría. Vale, no me gustaría hacer ruido de aquí. Mira, ahí está la madre. Porque no tengo dónde esconderme. O sea, la cosa es hacerle como una especie de círculo rotatorio. ¿Cómo lo podríamos hacer? Arriba del ático ponía peluche que hacía ruido. Sí, la aspiradora está también. Lo que pasa es que, claro, yo lo que tengo que hacer es que venga un punto y yo hacerle el giro. Mira. Corre. Bueno, irá por arriba, ¿no? Está en esa habitación. Vale, espera. Vamos a comprobar si... Está intentando abrir. Igual tendría que haber ido corriendo a la habitación del padre, ¿sabes? Vale. Vale. Tengo un plan. Diréis, ¿cuál? Y es, vuelvo a activar la aspiradora, bajo corriendo y yo voy por abajo mientras él va por arriba. Me meto en su habitación, llamo por teléfono y supongo que me puedo esconder bajo de su cama. No, creo que no se ha ido a dormir, ¿eh? Creo que el perro no se ha ido a dormir. Y ahora estoy cagado.
Está ahí. Está ahí. ¿Veis que tiembla la puerta? Vale, ahora va a estar dando vueltas. Vale. Hay una habitación más a la derecha, ¿no? Bueno, que se meta ahí. Vale, se va a la izquierda. De locos. Sí, pero no, no marques. Bueno, marca. ¿Dónde están los números? ¿Realmente papá lo recuerda a todos? El número debe estar en algún lugar de la casa. Vale, espérate. Marcar el número de mamá. Vale, puedo llamar desde debajo de la cama. Lista de contactos. Uno. Ah, que no tengo contactos. No, ¿cómo es? ¿Puedo borrar? Vale. En América es... ¿Qué pasa si llamo aquí? A ver, ahora es pronto. Mira, mando un logro. Llama al 911. Desafortunadamente, los servicios 911 han sido suspendidos por usuario por razones presupuestarias. Si se trata de una emergencia, llame a su comisaría local. Lo damos que vuelva a molestar. Ah. Bien, eso es estupendo. ¿A quién vas a llamar? Ah, ¿ya me han mandado? Voy a llamar a... Ah, no, tengo que llamar a la madre. Vale. ¿Qué hago? ¿Dónde creéis que...? Voy a entrar ahí. Está aquí, está aquí. Lo oigo, lo oigo. Vete a sobar, bestia. Vete a sobar, bestia. Igual no ha sido tan buena idea despertarlo, ¿sabes? Hay que esperar que se vaya más lejos. Los más a los cazafantasmas. Vale, cuando se deje de oír estas voces, creo que es cuando se ha movido una habitación más lejos, ¿verdad? Pero no... No active ese ventilador, bro. Vale, espérate. Vamos a ir por si acaso viene. Que no creo, porque oiríamos voces. ¿Qué podemos mirar? En el comedor podrían tener el número... Grande el ventilador. Who are you gonna call? El logro. No, es verdad, espérate. Uy, se me ha vuelto a oír un ruido. Los logros que los tenemos aquí, no, registros, misiones, aquí, logros. Mirando al futuro, desbloquea todos los logros. En el pozo soy yo, te escucho, maximiza el medidor de ruido. Lo hago y luego lo quito. Chico grande tropieza más de 5 veces, niño pequeño tropieza más de 20 veces. Bueno, tropezamos aquí, visión nocturna, termina el juego sin encender la linterna. El maestro de sigilo. Buah, esto para hacerte el platino, digamos, de este juego debe ser una locura, en verdad, ¿eh? Hacerte el platino de este juego debe ser una locura. A tope ya, el volumen, ¿qué me están contando? Tenía que dar el logro. Hostia, lo malo es que al haber vuelto a cambiar el ajuste, me ha vuelto a poner en pantalla completa, tío, en vez de sin bordes. Explícame esto, juego de mierda. Otra vez, a mover pestañas. Una. Dos. Es, da igual. No voy a volver a tocar los ajustes en todo lo que hayamos jugado. Vale. Voy a volverme a arriesgar, ¿eh? Era hasta aquí. ¿O no? ¿Oís pasos?
ahora sí que está aquí. Ahora sí que está aquí, lo he escuchado. Dice que tu barrita de ruido la pongas a tope. La de abajo a la derecha. Ah, vale, la que yo hago. Vale, 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 vale. O sea, el ruido que yo hago, no la barra de ruido de yo tener que escuchar, vale. Vale. ¿Se ha metido en su cuarto, puede ser? ¿O está ahora en el pasillo? Se ha vuelto a ir. Es que os va la música, rollo. Quiero ubicar, o sea, sé que estoy tardando un poco, pero es que quiero ubicarlo para hacerlo bien. Vale, está a la izquierda. Podría bajar por abajo. El teléfono de la madre tiene que estar donde está la tele. 100%. Ah, no, pues me he equivocado, no estaba abajo. Está muy guapo el modelo, eh. Tengo que darme prisa. Vuelta a seguir la mecánica del pulmón, eh. Mierda, no te vayas para allá, que es para donde yo quería ir. Hay que esperar a que salga. Hay que esperar a que salga de ahí. Vale, pero vale, vale, o sea, lo tenemos claro y controlado. Vale, vete para el otro lado, por favor. Ah, venga. Ah, ya está tardando. Aquí me puedo esconder, por cierto. Si viene aquí estoy jodido, ¿verdad? Mierda. Mierda, mierda. No me da tiempo, está en la habitación de al lado. Creo que me va a matar, eh. Creo que me va a matar. Está en la cocina, que no venga aquí, que vaya para arriba. ¿Dónde puede estar el número de la madre? Para arriba, ¿eh? Ha vuelto. ¿Qué? En el ático. Vale, vamos a volvernos a esconder para volver a ubicarlo. Solo nos queda el ático, o sea, por narices tiene que estar en el ático. Ya no lo oigo, tío. ¿Crees que pueda subir al ático él también? Sí, ¿no? Oigo los pasos metálicos, pero... Mira. Ah, está a la derecha. O arriba.
Es que da todo mal rollo, tío, los sonidos. Yo ahora al comedor, ¿sabes? Por toda la cara. Aquí. Mierda, pero en ese libro no estaba lo de la madre. ¿Os habéis quedado con los números? Era mecánico y lo otro, pero eso da igual, ¿no? O sea... Se me queda guardado eso, 9-11 y tal, pero vale, no. Mecánico y fontanero. Justo los números que necesita la madre. Aquí no tiene pinta de haber ningún número, tío. No tiene pinta ni como tal de subir el pavo. ¿Qué nos falta por mirar? La... Al lado de la cocina, ¿no? Rollo el comedor. Solo nos queda ver si en el comedor está. Está ahí abajo. Lo veo. No creo que suba. En la cocina no exploraste mucho. Ya, en la cocina puedo volver a encender la luz, igual en algún mueble. Vale, yo diría que nos queda por explorar la cocina y el comedor. Rollo, esos dos. Ah, bueno, es verdad, si tengo mapa. Me había olvidado. ¿Veis? Mira, yo creo que la cocina... Ah, o el sótano es. Ah, no, vale, no. Hemos estado en el comedor. Vale, nos falta la cocina y el sótano. Buah, pues entonces sí, vale, de locos. Vale, cuando se vaya el ruido. ¿Qué predicte, hermano? ¿Qué predicte, hermano? Hostias, he bajado justo y estaba ahí. Se lo tenía callado el hijo de pez. Qué tiempos indirectos. Ostras, Joaquín, ¿cómo estás? Le viste el culito, pero menos mal que le he pillado justo abriendo y cerrando la puerta. Me arriesgo y voy por la derecha. Ah, mira, sí que me marca los números. 4, 5, 3, 25. Vale, está a la derecha, espérate. Mola que tengo como llaves. ¿Vale, se va para el comedor? Bueno, luego pongamos esos números, ¿vale? Mira, el gato nos dice cosas. A ver, si apago la luz, supongo que será más fácil todo, ¿no? ¡Eh! ¡Una batería! Vale, el gato me ha dicho que va a venir. Ah, vale, me puedo esconder aquí. Ah, pues entonces no tendría que haber apagado la luz. Vale, bueno, igualmente vamos a probar los números de teléfono. Una pila normal, vale. Yo no quiero la pila, yo quiero es... 4, 5, 3, 25. 4, 5, 3, 25. 1, 2, 3, 4. 3, 25. Hago un montón de ruido.
No me voy a ver frontal en su barrio. ¿Qué gotea? ¿Puede ayudarme mi padre? No hay armas. Tu padre intentó arreglar las tuberías y lo empeoró, ¿no? Bien, haz que me llame y podré arreglarlo, chico. ¿Te parece bien? Pero no es. Vale. No parece que venga al garaje, ¿verdad? ¿Estás en Minecraft? ¿Qué título dice jugar FNAF y FNAF en Minecraft? No, esto primero es el juego de FNAF Into the Pit y luego igual vamos a hacer un poco de Minecraft FNAF. Vale, vamos a ver el otro número. El otro número es... 3-5-2-2-7-7. 3-5-2-2-7-7. Mecánica del pequeño Joe, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Sabes algo acerca de animatrónicos? Suspiro, te has equivocado de número, chico. Aquí. Aquí. Vale, pero no creo que vaya a estar el... Es como el ático, rollo. En el parking y en el ático podré llamar, pero no hay nada. Mecanismo de resistencia de peso. Serie de pesos y palancas que pueden resistir el movimiento de una palanca de mando. ¿Esto qué es? ¿Para trancar la puerta, tal vez? Aguanta, la habitación está al lado. Marrón, tú. Vale, no sé muy bien para qué puede servir eso. Vale, lo de los números, nada. ¿Qué nos queda? Volver a revisar la cocina y el comedor. Bueno, ahora terminamos de revisar el sótano por si las moscas, ¿no? Pero volvemos a mirar cocina, comedor. No creo que vuelva a estar en la habitación principal su número y hayamos dado toda la vuelta. Toda la vuelta para nada. Ahí. Lo he vuelto a oír en la cocina, ¿eh? Es que me da rabia porque a veces lo oyes por música y otra vez es el tío, se calla la música pero lo oyes, o sea, pero está ahí. Le he oído los pasos, tío. Cuidado. No te resbales ahora, perro. Se ha pegado. Te ha pegado una hostia, hermano. Pero no viene, ¿eh? Un lugar seguro. Ah, no, sí viene, sí. Sí viene, sí. Sí le gusta, sí, sí le gusta. Sí. Ya, hermano, ¿qué hostia se ha dado? Me ha dado el logro, entonces. He puesto el ruido al máximo, ¿verdad? Maximiza el medidor de ruido. ¿Ves? Lo he puesto al máximo y no ha funcionado. Esto me ha timado. Lo que yo no sabía es que... el pavo se podía meter una hostia mientras corría. Vale, tenemos mecanismo de resistencia al peso y una cuerda. ¿Qué tengo? ¿Que hacerle trampas? Para arriesgarnos a movernos. O sea, acaso, vamos a apagar la luz al movernos. Tropezarse 20 veces. No lo oigo, ¿eh? No lo oigo, pero están las voces, tío. Me raya. ¿Qué hago?
A la habitación del lado. Vale, tengo que mirar por muebles de la casa. Y quería mirar el cajón, no activar la máquina de coser. Perdón, Sprintra, te juro que no quería coserte una pajarita nueva. Se puso linda su amiga llamada. Después de rumba nada le importó. Porque su novia ella le engañaba. Y se preparó. Estamos haciendo tocino. Está a la derecha. Subo arriba para llamarla ahí. Vale. La puedo llamar desde el cofre, de hecho, ¿verdad? La puedo llamar desde el cofre. Es el número de la mama. Ah, mira, se lo pone ahí. El número de la mama. 3, 5, 56, 83. Vamos, 4, 5, 6, 83. 4, 5, 6, 83. 1, 2, 3, 4. 3, 86 era, ¿no? No me he vuelto tonto. Creo que me he equivocado. Es un normal, ¿verdad? Me he equivocado por tonto. 6, 8, 3. ¿Lo hemos hecho bien? Ah, no, lo he hecho creo que al revés. Ahora sí. Vale, ahora sí. ¿Hola? Mamá, mamá, es una emergencia. ¿Qué está pasando? Es papá, él algo va mal. Vale, voy para allá. ¡Deprisa! Reúnete con la mamá. Con la mamá de 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 la mamá. Me va a abrir el cajón. Si me abre el cajón, salgo pitando. Y habla como... Pero ahora me ha dado curiosidad... Míralo cómo va a salir. Me ha dado curiosidad de qué pasará con Mike. Mike y Chip. Vale, hay que esperar a que se vaya de abajo. Se ha ido. ¡Debe de ser mamá! Vamos, Oswald. Es con la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Papá ha sido secuestrado y sustituido por...! ¿Secuestrado? ¿Sustituido? ¿Es algún tipo de broma, Oswald? Papá parece estar bien. Parece saberlo mejor que fingirlo mientras tiene el trabajo. Pero tú puedes ver esto. Yo veo que papá está bien. No sé qué te pasa, pero vete a tu dirección y cálmate. Tengo que volver al hospital. ¡Oh, oh! Pero... Bien, todo depende de mí, creo. Papá debe haber atrapado algo en la piscina de bolas. Tengo que volver a Jeff. Volvemos al pasado. Va a salir de su cuarto. Ya está, ¿no? O easy. ¡Oh! ¡No mames! ¿En serio? Que hay más de una zona. ¡Hostias! ¡Qué guapo! A ver, no sé si es el momento. Encontré dos mods que no sé si te gustaría ver para ser de nuevo otro ejemplo de addons de Adam. ¿Los cuales son? Additional Shell Case y More Jutsus. Que agregan nuevas casillas que siempre de Jutsus. Sí, los conozco por el addon del Rene Shannigan y demás. O sea que. Gracias por el aviso, pero. Los conozco y. Tenemos unas cuantas cosillas ahí. Lo que pasa es que como ahora el principal sistema es el de... Ahora, vuelvo a caer.
El principal sistema es el del Wizardry, más aún que el de los Jutsus como tal de Naruto, pues ahí va. Estoy preparando aposta para ver si puedo conseguir los logros. No sé qué más voy a decir. Ah, sí, tampoco lo hemos puesto, aparte por llenar de mods y tal, porque esos mods por ahora solo sirven para el addon de... Vale, toma otra cosa. Para el addon del Rin Shanigan y de los... Y creo que poco más, o sea que... Para ahora tengo que encontrar a papá. ¿Cómo que tienes que encontrar a papá? Ah, el papá de verdad. ¿Qué? ¿Es un niño llorando? Tal vez necesita ayuda. Bolas de madera. Vale, todo esto supongo que será para hacer trampitas y demás, ¿no? Hostia, ahora tendré los animatrónicos. Debido a un incidente con, con nuestro anterior animatrónico de Freddy, pedimos a los invitados que se abstengan de apuntar con el láser a los ojos de nuestros artistas. Le agradecemos su conformidad. Espera, ¿dónde han ido esos tres ahora? Una caja de fusibles, probablemente si yo una vez usar una de ellas. Vale, pero estos son endoesqueletos. ¡Es la carta de papá! ¡Él tiene que estar por aquí! No creo que esto ayude ahora. Vale, pero estos son los repuestos, supongo. Parece que están tratando de arreglar este. Espero que siga roto para siempre. ¿Es como si hubiera estas cosas por dentro? Mejor que está hecho de carne y hueso, supongo. El de chica no podemos verlo, ¿no? Qué guapo. Está bloqueado. Aquí está el conejo real. ¿O es un niño llorando? Ah, es un niño llorando. ¿Es Chip? Ayúdame, no puedo salir. ¿Cómo entraste ahí? Algo me agarró y me metió aquí. Parece que el traje se va a cerrar. Hostias. Creo que puedo aflojar a los niños con un destornillador. Encontraré uno. Hostia, esto va a ser súper turbio. La puerta está cerrada. Vale, ya te has caído. El cartel me dice, me voy a piratear. Hasta luego. No tengo ni idea de qué significa eso, pero definitivamente no voy a echar un vistazo detrás de la cortina. Un cupón de Foxy. Oh. Ah, mira, maximizar el ruido era eso. Ah, pues mira, mandar el logro también de la bocina de Freddy. No puedo ir. No puedo abrir con el tornillo cerrado. Vale, tengo que ir a esto de mantenimiento. Vale, tengo que ir con una de las por las puertas de arriba. No sé si fue la Foxy o que por aquí está el conejosaurio malo. Ah, me la suda, hay un niño con una cabeza de rapa en un animatrónico, quiero decir, podría haber malo. ¿Creéis que va a morir? Hermano. Pues como no saques. Como no saques por. O sea, un destornillador del culo. No sé dónde huevos vas a sacar tú algo. ¿Aquí? Ya tengo unas ganas de rasgar. No sé cuántos. O sea, tiene que estar por aquí, ¿no? Vale, no, espérate. Vamos a intentar ver si hay un esto. No lo creo, espero que espabile. Que espabile el niño ya, un poquito, ¿no? Vale, si no está en la piscina de bolas... ¿Qué te vas? Ah, vale. Ok, yo te aviso si salgo luego. Vale, no me termina de cerrar la puerta. Toma ya, así me cago yo de miedo. Tenemos cerrada la entrada de aquí. Esto de aquí, esto de aquí. Vale, pues como no tenga que ser en el mundo real. A ver de dónde voy a sacar yo un fucking destornillador. ¿Dónde esos tres? Esos tres deben estar por ahí por la pizzería haciendo el bobo, seguro. El bobolón. ¿Por qué te caes?
A no ser que haya... Es que no creo que me tenga que ir otra vez al futuro por un destornillador y volver, ¿sabes? El rollo... Espérate, que viajo en el tiempo y vuelvo, ¿vale? Ah, puedo meterle batería, bolas, mecanismo de resistencia al peso y una cuerda. No lo quiero. O igual sí que tengo que volver al futuro, ¿eh? Ah, voy al futuro. Uy, no, yo no quería entrar. Voy al futuro, le pido un destornillador a Jeff. Le digo, un segundito, que es que tengo un niño atrapado en un mecanismo de resorte muy peligroso que puede hacerle puff en toda la cabeza y tal, ¿no? La cosa es que yo solo veo ahí la cabeza del niño, rollo, yo ahí no veo al niño. O sea, yo creo que el niño ese va... ¡Eh! Chicos. Buah. Me da a mí que esto va a ser un... Happy Nation... Happy Happy Nation. Por cierto, si no habéis visto la serie de X-Men 97, miradla, es increíble. Joder, mi madre chillando y la puerta no se la junta. A ver. No creo, ¿no? Bueno, aquí me dice que está bloqueado y que no. Arcade, aquí lo tiene distinto. Claro, igual... Pues así, como tengo que volver a mi casa, donde está el padre Springtrap, y joderme la vida, igual es un poco XD. Está cerrada, obviamente. Niño, hijo de puta. Nunca en mi vida he visto a alguien caerse tantas hostias como tú. Está abierto de nuevo. Panel de control. Vale. No, que estás quieto. ¿Dónde te has metido la hostia? Vale, o sea que sí que guardan algunas cosas de Freddy's, estos pavos, ¿no? Ah, y esto lo han sellado para que no me toquen los huevos. Poder de la continuación. En el arcade. Altavoces de la era espacial. Man, es un gameplay de hostiársela. Parece que se ha estropeado con mucho el paso de los años. Ninguno le hace jugar con las piezas. No lo tengo adecuado. Dan una visita gratis a la fábrica de kits de pizza de Freddy Fazbear. Vale. Pero me mola ver esto como abandonado, ¿sabes? Bueno, esto yo no lo quiero usar. Joder, no, por favor. No tengo dinero, Ah, ahora ya lo he desbloqueado abriéndolo desde abajo. Vale, pues vamos a ver si en almacenamiento seguridad igual está el destornillador para el pobre niño. El niño seguro que me está esperando bien, rollo. Niño pequeño, normal, tú sabes la de hostias que me acabo de pegar ya. Seguro que el niño está bien, rollo. Quiero decir, hermano, pistola de electrones. Me cago en la puta. Acabo de encontrar una pistola de electrones y no he encontrado una fucking destornillador. O sea, un fucking destornillador. ¿Me estás diciendo en serio? Esos parecen muy viejos. ¿Por qué los guarda Jeff? Porque Jeff es un hijo de puta y Jeff es el malo, seguro. Puerta cerrada. Estoy harto del niño. Yo qué sé, igual aquí. ¿Dónde están los putos destornilladores, por favor? Niño, por favor. Por favor, te lo pido, deja de tropezarte 2 segundos. Solo dos. Vale, aquí no hay nada. Hermano, me ha tocado subnormal. Barbilla de acero, barbilla y piernas de gelatina. O sea, lo que no tiene en las piernas lo tiene la barbilla, el hijo de perra. O sea, qué cojones, tío. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa, tío? Jeff, ¿tienes alguna llave del sótano? Primero la piscina de bola, ahora el sótano. Tan aburrido, tan niño. Seguro que habla así. Pero todos diréis, no habla como hola, soy Jeff. No, seguro que habla así medio ardillita. Sí, tengo unas ganas de explorar. Bueno, hagamos un trato entre tú y yo. Yo no pago por la basura. Vete a la... temprano. Voy a recoger la basura y te daré la arena cuando vuelvas. Vale, pero toma la linterna. Se pone muy oscura ahí fuera. Gracias, pero la tía es muy baja. Busca en la basura si te falla.
Tengo basura y me ha hecho un screamer de animatrónico. Perfecto. Vale, gracias. Vale, o sea, tiro la basura, me da el sótano donde está el... la mierda esta. Vale, me parece muy buen plan. Te acabas de resbalar en el puto parking de Freddy Fazbear Pizza. En la fábrica, donde hay que tirar. La fábrica, noche 1. Hermano, te voy a tirar la basura, que no voy a hacer una puta ingeniería aeronáutica. Mira, yo la tiraba ahí mismo. Ahí mismo tiraba yo la basura. Vale. Menos bolsa de basura, ya está, ¿no? Vale, adiós. Espérate. Hay algo aquí. Esto. Batería. Ya está. He tirado basura, ¿no? Ya está. Pizzería, noche 1. ¿Cómo? Jeff. Jeff, a mí no me jodas. Trato hecho, gracias chicos. Me han salvado los padres de Olivia, que estaba ya comprometido. Vale. Ahora no me jodas que en el sótano de Freddy Fazbear Pizza va a ser un pedazo de sótano a los System Location. Va a tener 241 habitaciones, 452 animatrónicos y casualmente de los 452 animatrónicos me van a querer matar 453. Y la Javi, ¿por qué hay dos más? Ahí está la aplicación. No, no, eso no, no, no. Pero no lo puedes usar, me da un huevo. O sea, pues es largo el juego, ¿eh? ¡Sí, hombre! No veo un pepino por acá. Hay un logro que es pasarte el juego sin usar la linterna, pero yo creo que sí que la quiero usar. ¿No? No hay luz, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener un sótano en una pizzería de terror sin luz? Bueno, este sótano no tiene nada, rollo, en verdad. ¿Qué es? Otro mierda, ya. Esto, que no puede interactuar. Bueno, ya he perdido el logro de no usar la linterna, ¿vale? O sea que... me da igual. Ahí está. ¿Puedo usar nada ahí? Vale, ya sé cómo va a funcionar esto. Estas llaves, para este sótano, no hay nada ni no, y no sirven. Pero seguro que si me voy al pasado... me mola el tema de ir al pasado y al futuro, ¿sabes? Seguro que si voy al pasado y uso la misma llave, sirve. Y ahí sí puedo usar la... la esto. Que por cierto, ¿no ha venido la policía en todo lo que ha pasado durante este rato? Pregunto, rollo, no sé. Han salido como 400 niños y padres. Sí, hombre, Golden Freddy. Sí, hombre, Golden Freddy. Sí, hombre, Golden Freddy. Me ha salido ahí un icono de algo. Y está pitando algo en mi casa, que no sé qué debe ser. Justo lo que necesitaba. Justo al lado de un animatrónico que me da un poquito de repelús. Pero no, no pasa nada. Me quedo sin batería. Vale, animatrónico que da mucho miedo. Yo me voy un segundito, ¿vale? No te repales ahora, delante del animatrónico, que me dejas mal. Vale, por favor. Que me dejas un poco como en el culo, tío. Imagínate que ahora viene Freddy, tío, y te repalas delante de Freddy. A mí eso me da mal rollo, tío. No puedes hacer eso a Freddy. Bueno, ¿ves? ¿Ves? Eso también, te pasa delante de chica y es un poco como... tío. Vale, niño, cállate. A ver, destornillador. A ver cómo te va esto. Un poquito por acá, un poquito por acá. Vale, arreglado, ya puedo sacar la cabecita. Ahora, ¿qué tal? ¡Está entero! O sea, era una pelota. Una pelota de niño. ¡Uf, gracias! Pensé que iba a estar atrapado allí para siempre. Hombre, no, para siempre no. Seguro que te hubiera aplastado la cabeza. ¡Un segundo! Estaba charlando con mi amigo y luego... ¡oh, no! Eso no será tu amigo, ¿verdad? ¡Oh, suena como él! Podría estar en peligro. Vamos, podemos encontrarlo juntos. A este lo van a matar. ¿Por qué? Porque es negro. No importa, sacamos de aquí. Espera, estoy buscando a mi padre. ¿No viste un hombre alto con una camiseta azul y una varilla de cervecero y una barra de leñador? ¿Te refieres a un adulto? No, no he visto un adulto. Mira, amigo, me gustaría poder ayudarte, pero... joder, es que lo de ChatGPT, versión española, es increíble.
¡Hostias! ¡San Pedro! Hola, San Pedro, por aquí, por acá, por acá, por aquí, por acá, por acá, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por aquí, por aquí, adiós. Por aquí, por acá, por acá, por acá, por aquí, por aquí, por acá, por aquí, por aquí, por aquí, adiós. Por acá, por aquí, por acá, por acá, por aquí, por aquí, por acá, por aquí, por aquí, adiós. Creo que se ha comido el niño. Tengo que golpear el hacha. ¡Ay, no! Araña. Si es que yo sabía yo que la película de Spider-Man estaba mal hecha. Hostias, vuelvo a reaparecer. Rescata al niño atrapado, vale, no está tan mal. ¿Me podría esconder? No, yo creo que el mejor sitio para esconderte no es ni la piscina de bola ni nada. Creo que tienes que esconder ahí. O sea, si tiene un minijuego de arañas, yo creo que va a tener que ser eso, ¿no? Niño, te he salvado del animatrónico, pero te va a matar otro animatrónico, ¿vale? No me lo tengas muy en cuenta, rollo. No es personal, no he sido yo. Es cuestión de... Mira, a veces los niños, pues... O te atrapa un animatrónico o te come. Tú has tenido la mala suerte de que te ha pasado a las dos. Ahora sale mágicamente el conejo de allá. ¡Hostia, qué sorpresa, tío! No te repares ahora. Adelante de Springtrap, no, tío. Que es un villano con condiciones. Y queda mal, tío. ¿Sí? Lo podéis creer, imaginaos que pasa estas cosas a veces y te vuelves a reparar. Es que apúrate más, tío. Vale, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Reacciona bien, Javi, por favor, reacciona bien. D. F. A. S. Hermano, tiene asma. Me acaba de dar un poco de pena. El tío tiene asma. Fuck. Es asmático, Springtrap. Jódame más. Esto yo tengo, yo tenía cuando era más pequeño. Pero se me fue cuando empecé a nadar. Pero es que hice los pulmones tan grandes como mi pito. Y ahí fue. Pulmones de 6 nanómetros. ¿Crees que está bien? Ese asma. Sabía yo que ese asma era de mi amigo el conejo. ¿Qué creéis que ha pasado con el niño? ¿Puedes respirar con esos pulmones tan chiquitos? ¿Cómo que chiquitos? 6 nanómetros de pulmón. ¿Tú qué quieres? ¿Que tenga aquí una embarcación entera dentro de mi cuerpo? Polo, estas no son horas de llamar, a menos que me lo quieras, mamá. Escapa. ¿En serio? Ah, tengo que escapar a la piscina de pelotas. ¿Y el niño no? ¿Y el niño qué? La puerta está cerrada, mi amor. De bomba, vámonos. Escapado, vale. No he tenido mucho tiempo para buscar, papá. Pero primero que tengo que pensar es un plan mejor. Lo siento, papá. Mantente a salvo hasta que vuelva. A ver, me mola porque la trama es rollo. No es lo típico de es una película de terror. Y bueno, me voy a quedar a sufrir por la cara porque me apetece, vamos, yo qué sé, sufrir con animatrónicos. Sino que tiene el motivo de salvar a su padre, ¿sabes? Yes.
Hermano. Springtrap se chinga a tu madre. ¡Es heavy! Springtrap mama bicho. Y si me pongo Springtrap mama bicho y se me activa el Bisbee por la cara. No, oh, eso todo fue un sueño. Entonces supongo que debía empezar el día. Hola, gatito. No te gafes. Puedes acariciar un gato. Gracias, otra caricia. Estoy cogiendo. Lo estoy cogiendo del cuellito de una manera. Demasiado estresado para buscar algo ahora. Tienes toda la razón, niño. Tienes toda la razón. Vamos a ver si tus padres están chingando. Papá, mamá. No. ¿Qué esperabais? Pues familia, papá y mamá, en Halloween, abuela y de atrás, no, me da un bebé. Pues la que no se puede poner el papel de film. Parece que hay unos textos aquí ayer. MTR. De hecho, aquí hay una batería escondida bajo la ropa, al menos si cabe más hondo. Vale, toma. Entre braga y braga, batería asoma. Que se haga la luz, ponte sobre todo 10 veces. Oye, me estoy haciendo logros por la carísima. Mi alumno de sexto grado se despertó. El primer día de clase, ¿todavía duermes, jovencito? Espero que no, tuve un sueño y extraño sobre papá. No te preocupes, papá está bien, te está esperando en el comedor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi padre en el comedor? ¿No se puede dar por cigarrillos? Oye, poco se habla de que Springtrap padre es mejor padre que muchos padres. Imagínate, tener a Springtrap de padre. Se chinga tu madre y mame bicho. Al niño que me den por culo, que se conozca unos padres nuevos. O así debería de ser. Ah, ese es el número de Jeff Pizzería. Vale, lo tenemos. Espérate, vamos a usarlo porque creo que si lo uso, se me queda registrado. Papá Springtrap, un segundo. Ah, tal vez hoy no desayune. Pero tu padre quería comer contigo esta mañana. ¿Comer o comerme? Tal vez otra mañana. Bien, hoy está almuerzo. Gracias, papá. A ver, ¿cuál es el número de pizzería? 4 5 y 3 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jeff Pizza, la casa de Jeff, este Jeff. Hola Jeff. Estoy nervioso porque ¿quién no se pone nervioso pidiendo una pizza por teléfono? Soy Oswald, una pregunta extraña, pero ha pasado algo de extraño desde que me fui. Mi inodoro se atascó. Vale, gracias. Vale, pero lo bueno es que ahora yo si voy a mi teléfono. Debería de tener en mi lista de contactos 911, Jeff Pizza, mecánico, mamá, fontanería. Ya lo tengo todo, papi. Hola, papá Springtrap. Oswald, no había estado muerto, sí, es verdad. Es que, perdón, me he distraído con un poquito de Springtrap que tenía delante. Se chinga tu madre que sale de ahí. Efectivamente, a esta se la chinga Springtrap. Papá, en cambio, no puede cocinar nada. Hombre, pues seguro que si es Sprint tampoco va a cocinar. Cuéntate bien en la escuela. Ah, vale, el almuerzo es esto. Espérate. Cárcel, ¿cómo que? Un confidencial. Vamos a ver tú y ahora está. Gracias por el almuerzo. Mi padre está ausente. Que alguien me dé un Spring Body. Pues tocaría, ¿no? ¿Quién no quiere? Encima, es un Spring Body asmático, rollo. Viene con premio, ¿sabes? Claro, es verdad que también tenemos la escuela en el mapa. O sea, tenemos una fábrica, la cual no he querido explorar demasiado. Una librería y una escuela. O sea, el juego este tiene pinta de ser más largo de lo que parece, ¿eh? A ver la fábrica de día. Y sigues perdiendo, que no te pillen. Gracias. Ir al colegio, sí. ¡Oye! Estos son los de Pizzería Simulator, ¿no? Asqueroso. Estoy bastante seguro que vas a estar aquí. No hay nada, ¿no? O sea, rollo. La fábrica hace 3 años. Vale, a esta fábrica se podrá acceder, supongo yo, desde el pasado. Que como dicen, está, hacen piezas también de los animatrónicos, por lo cual. 100% easy. Escuela, día 2. Eso sí que es un verdadero. Eso sí que es complicado. ¡Oh! Este no será el boss final del Elden Ring, ¿no? La mujer de 8 de Elixir. Tutora de toda la clase. No puedo dejar de pensar en esa cosa. Ojalá pudiera simplemente huir. ¡No, hombre, no! ¿Quién podría almorzar en un momento como este? Tú. Bueno, yo también. ¿Estás seguro que es una buena idea, Jet? Puedes irte si vas a ser tan cobarde. Va, estos van a ir a la fábrica de Nord. 100%. Ah, no.
van a hacer un explosivo. ¡Profesor mal pagado! ¡Ey! ¡Qué lizoso! ¡Corre, tío! ¡Corre, corre! ¿Puedo recoger los restos? Me parece que tengo temas de esos. Se viene. Dame un segundo, voy a escuchar un audio. Son nada. Me voy a dormir a casa de mi colega, sus padres. ¿Qué queréis desayunar? Yo sospechando de que su padre es Sprinter. ¿Qué tal unos niños de 8 años y unos tornillos? Le preguntas al padre. ¿Pero qué hiciste el 25 de abril de 1985? Y hasta que en un rato había quedado y estaba confirmando hora y sitio, aunque ahora me da mucha pereza. Prefiero quedar. O sea, prefiero seguir jugando al. Al Financial Freeze esto, Into the Pito, que quedar con una minita que había quedado. Imaginaos. Cuando la vea le voy a hablar. Oye, ¿tú sabías que tu padre podría ser Springtrap? A ver qué me dice. Seguro que automáticamente acaba mi cita y puedo volver a jugar a este juego. Odio los conejos. Dile que venga a tu casa. Y enchufo directo. ¡Ah, una batería! Y se la roba un niño por la cara y delante de la profesora. Es que qué huevos tiene Oswald. Si no fuera porque te resbalas con cualquier cosa. Cámbiense todo. Recuerden que la palabra es antes que ustedes sean. ¡Retírense! ¡Tírense, niños! Pulsa el botón de acción 100 veces durante la cinemática. Me han dado un logro por la cara que yo no he pulsado. Mi familia. Había leído mi infancia. Mi familia solía ir a la pista de patinaje después del primer día de colegio. Al menos podía seguir. ¿Cuáles son los que tienen petardos? No puede que hayamos hecho los deberes el primer día de clase. Hemos hecho más deberes. Por aquí. Profesora. Señora Mitcham. Uf. Si necesitas algo, Oswald, necesito. Suspira. No, nada, señora Mitcham, lo siento. Necesito voz. Cuidado, que si es 3 años menor que tú, te van a hacer un leoncito diciendo que eres pederasta. Hostia, lo de Abby. No, en este caso, creo que es 2002 o 2003. O sea, como máximo es un año menos. Pero claro, tampoco se puede, rollo. Yo es que si no es más mayor que yo, no puede ser. Es considerado pederastia. Soy pedófilo. Si uno de 22 sale con una 21, es pedófilo. Ya lo sabéis, chicos. Que no saben unirlo en Twitter. Nada dividido por la mitad es nada. Probablemente un libro de matemáticas. Oh, cine, no te caigas. ¿Qué es esto? Validador de cupones. No, no, ¿quién tira al suelo de clase un validador de cupones? Aparte, a ver, supongo que valida cupones, ¿no? Pero nunca he. Esta tarde he oído al consejo hablar con su fregona. Debe estar puesto con un pantalón muy ordenado. ¿Quién habla con la fregona? Ahí, con la. Un validador de tickets. Parece que no es el viernes, ha divertido. Oye, tú, tú eres el chico petardo. El nombre es Jet, pero también tiene un buen sonido. ¿Tienes más para prestarme? En primer lugar, chico, no puedes poner prestado un petardo. Son de un solo uso. Vale, ¿puedes darme uno? ¿Tienes idea de cuánto cuestan estas cosas? Te diré una cosa. En general... ¿Ves? Ha puesto M, ¿sabes? En general me quedo con el tío de casa. Dame algo que no puedas conseguir en otro lugar y te podemos hablar. Encuéntrame en la biblioteca. Vale. Voy a la puta biblioteca. Vale. Una batería. Vale, eso es lo que yo quería saber. Eran más trofeos que el equipo de instituto. Son de equipo, pero no sé. No a las mujeres. Digamos que internet está últimamente curioso. Lo de Twitter es una cosa, hermano. Cada vez que alguien da una opinión de algo, es que es... Yo creo que en Twitch, a la gente que se dedica a cosas de Twitch, el 99% es gente retrasada que se cree que su opinión es misa y Biblia. Y vamos, se cree que es ley de vida común, o sea, es increíble. Dylan lo hizo una vez que tuvieron... Ah, bueno, esto es para incendios. Espérate, ¿minitas? Estudiante talentoso. Ah, no, es travesti. Se me ha ocurrido una brillante idea con mucho talento. Cállate, que si eres travesti, nada.
Allá te la boca. A ver, ¿está en minita? Estudiante, atleta. Bueno, sí, supongo que serán igual minitas, pero lo ponen como estudiante, obviamente, que es neutro. Animemos el torneo de las finales de voleibol. Sé que podemos ganarlo este año. Hermana, que no estás en Psyche. Pero bueno, la opinión de internet más sensata es... si los dos sois mayores de edad y salís juntos, ya está. No hay más. Y si los dos, y obviamente con consentimiento, ¿no? Pero igual que si los dos sois menores de edad y tenéis consentimiento ambos mutuo, también lo mismo. Obviamente estoy diciendo pues gente que tenga edades similares cuando eres menor de edad, rollo. 16 y 15, 16, 17, cosas así. Obviamente 16 y 10 años no. Pero yo creo que eso es sentido común. Que ya no puedo afirmar que todo el mundo lo tenga, porque es increíble lo de Twitter. Lo de antes, ¿no? Mi familia tiene 3 gatos, yo tengo 2 perros, yo un conejo. Odio los conejos, yo tengo un sprint en mi casa. ¿Qué tal? ¿Viste que Maduro, el presidente de Venezuela, bloqueó a Elon Musk? Elon Musk se desbloqueó a sí mismo. Lo bloquea en Twitter, Elon Musk se desbloquea. Y vi que borró WhatsApp en directo y todo. Y se puso Telegram, ¿sabes? Como un rollo, hermano. ¿Qué tal si lees un libro sobre cómo no ser un perdedor? ¿Qué tal si lees un libro directamente? Vamos, chicos, dejamos de perder el tiempo con esta nerd. Ah, es una tía. Una tía negra. Se viene racistada y machistada de doble. No hagas caso. Dylan suelta hacer otro porque sabes leer. Gracias, el antiguo colegio también molestaban por leer. Bien, entonces deben ser muy estúpidos. Leo tu de ficción. ¿Qué lees tú? Antigua mitología griega. Sí, hombre, hasta luego, adiós. Red flag, red flag. Me estaba pensando de eso. Jaja, en realidad no es tan diferente de ciencia ficción. Se trata de ser valiente en situaciones imposibles. Bien, si quieres leer algo con dibujos, estaré encantado de prestarte un cómic. Oh, si te gusta el arte, puede que te sirva esto. Ayer ayudé a mi abuela a recoger unos tazos y me dijo, no, le gusta los movimientos lentos. Ah, sí, qué bonitos los dibujos. Ah, sí. Lo que está empezando a oler, ¿qué es ese olor? Tengo 2. También noto el olor, no soy solo yo. Hombre, pues eso es tan fácil como mirar la pieza y si no hay dentro un cadáver de un niño, pues igual es que hay que lavar un poco el pelaje, ¿no? Digo yo. Nuevo comportamiento. Agosto, chica, está haciendo nidos de basura, traga... Ah, no, haga saber a los empleados que hay que sacar toda la basura antes de cerrar. Desactiva el protocolo de olores durante el día para evitar que chica robe comida. Los niños lloran cuando ven el endomouth. O sea, la boca es un endo. No intentes tocar la guitarra de Wolverine. El circuito se activará en el protocolo de estrangulamiento. Cualquier mal funcionamiento de la caja de botes es un comunicado de alta dirección. Ajusta el abrazo. Has fracturado la espalda de un niño otra vez. Porque es un protocolo. ¿Cuántas veces has ido? Ajustado una vez más. Ponte el sombrero en la cabeza. Los niños siguen robando. A los superiores no les importa la seguridad. Las mandíbulas siguen siendo impredecibles con los nuevos modelos. ¿Por qué él sigue gritando? ¿Y por qué le hacen mandíbulas? Mantén los destellos brillantes fuera de la vista de Freddy. Lo ponen frenético y arruinan sus circuitos. Sin flashes de cámara. Recuerda que los ojos oscuros están vigilando. No, ya no están diciendo debilidades. Pero me gustan mucho los bocetos y los dibujos, ¿eh? Me mola un montón. Entre el pixel art y los bocetos y dibujos, me mola. Y 16 y 20. Ahí igual... A ver, obviamente ya depende un poco de las circunstancias, ¿no? Pero, hombre, ahí ya es tema de uno mayor de edad, uno menor, aunque legalmente no pasaría nada si hay consentimiento mutuo entre una de 16 y una de 20. Pero bueno, ahí entraría mucho factor de la cabeza de cada uno, la circunstancia... el cómo os conocéis y demás. Porque rollo, si igual habéis crecido de una vida juntos, pues yo que sé, sois vecinos o lo que sea, vuestros padres se conocen, quedáis siempre, yo que sé, capaz pueda surgir algo ahí y tal. Yo 16 y ella 90 con dinero. Ahí seguro que sí que está bien, ¿verdad? Ahí seguro que no hay quejas. la programación de la IA hace que Freddy aceche a los asistentes de la fiesta que vigilan las puertas. El técnico 2 está en misión. En misión, ¿sabes? Por la cara. El técnico 2 sabe algo. ¿Dónde está él? Freddy sigue intentando quitarse su propia cabeza. Técnico 2 en misión. Como que en misión. No entiendo eso. Sin delirios. El equipo técnico tuvo su quinta ausencia consecutiva. Nota para más tarde. Esos que lo mataron. Igual su abuelo era un antiguo ingeniero de Freddy Fazbear. Empieza a aparecer cosas aleatorias en lugares que no corresponden. Anime a los demás a vigilar. Se trata de una infracción del código sanitario. No es que a los superiores les importe. Aparecen más cosas aleatorias y todo empieza a formar un montón circular. Se ha formado claramente un montón con una hendidura en el centro. Chica llevará la comida robada al montón y se la comerá como un nido, ¿no? Hombre, eso me mola ese detalle, rollo. Chica es un pájaro y los pájaros hacen nidos, ¿no?
Y el armatrónico de chica hace un nido de basura y hace ahí pues, su comida y sus cosas. Obviamente no va a poner un huevo, ¿no? Pero bueno. Esto supongo que es un libro post animatrónicos encantados, ¿no? O sea, con los fantasmas de los niños. La lección de actualización de seguridad frió la IA. Chica se atascó en el protocolo de preservación como mecanismo de autocalmado nocturno durante la ronda de seguridad. Se muerde, o sea, que será que muerde, ¿no? Porque se muerde, no creo que se muerda a sí mismo el animatrónico. Mantén los dedos alejados. Falta Tech 2. Alguien se metió en la caja de voz de la Magdalena y la programó para gruñir. Se ha pedido al técnico 2 que investigue. Hostia, nos va a comer la mierda esa. Nuevo modelo de guitarra de cuerdas de Bunny, ahora se rompe al menos una vez a la semana. Cámbialas, aunque sigan intactas, para evitar que se rompan en el escenario. Guarda las viejas como repuesto. La alta dirección pidió que todas las cuerdas viejas se depositaran fuera de la planta debido a un pleito pendiente. El técnico 2 recibió el encargo, de deshacerse de ellas en la fábrica por EU. Probablemente no quieren ser demandados tras el incidente de electrocución. Pobre chico. Eso no está de lore en el juego. Esquema detallado del ojo animatrónico. Esquema detallado de la capa del traje. Es que mirad qué guapo, tío. O sea, está súper guapo esto como de lore. ¿Y eso que es un Pikachu? Vale, esto ya está. Oye, pues está muy guapo, ¿eh? Me mola el cuaderno de dibujos. Las obras maestras del tío de Gabriel. Tu tío. ¡De ninguna manera, tío! Solía ser una especie de técnico, así que estos, ¿ves? Sabía yo eso. Todos son garabatos y notas en su antiguo trabajo. Sin embargo, no quería hablar sobre ello. Debía haberlo tirado y... Pero no quería desperdiciar el papel, ¿sabes? Ajá, sí, a propósito. Soy Gabriel. Yo soy Oswald. Este es un interesante cuaderno de dibujos, Gabriel. Gracias. Nada. ¿Ha hecho Gabriela o Gabriel? Gabriele. Vale. Eso me cuenta como Gabriela. Yo digo que susto. Vamos a ver cómo está mi papi Springtrap. Yo creo que ya le he perdido hasta el... O sea, el miedo no, el este, ¿sabes? Rollo... Tengo un padre que es Springtrap, rollo... No podría molarme más. A ver, otra vez el audio. En un ratito tendré que cortar. Igual esta noche sigo un rato o algo. En un segundo. Vale, vamos a ver cómo está Papi Springtrap. Viene. Pero no corra, es que te quiere dar un abrazo, rollo, que no está tan mal, ¿no? O sea, el del pasado sí que da un poco de miedo. El del presente es como... Tío. Muy bien, es hora de volver a casa de Jeff. O sea, a casa no, a la pizzería, ¿no? Creo que ahora tengo un plan. Primero tengo que salir de aquí. Vale, la madre es enfermera de noches y au. Adiós, Springtrap. ¡No se mueve! Debe haberla barricado desde el exterior. Entonces, ¿qué verga hacemos, güey? Encuentro una forma de escapar. ¡Córranse! ¡Que se corran, he dicho! ¡Que se corran! Springtrap, ¿qué haces? Fuch, fuch. Te quiero ver al del pasado. Yo creo que puedo salir por esa ventana, es la única que se me ocurre. Rollo. Por el ático no, porque el niño se mata. O sea, si se rebala con una cosa de mierda en el suelo. Yo me imagino que el niño no podrá tirarse por el ático, ¿no? A ver, niño.
¿No puedes usar eso? Hostias. ¿Por dónde podrías escapar entonces? No creo que vayas a escapar por casa de tus padres. Mira, el gato me dice... Hermano, como no escapemos por el ático, ¿por dónde escapo yo? Ahí. Tengo la bolsa del almuerzo por la cara. Vale, pues era muy fácil. Era fácil y sencillo. Un segundo, tengo que leer una cosa de TikTok que va a ser de disco. Pica. Vale. Digamos, sigan viendo. ¿Cómo estás, Jeff? Yo he cogido cariño a Jeff, tío. Oye, chico, no te vas a hacer problemas. No importa que te quedes hasta tarde, pero no te hagas daño ni porque es un incendio. Pero los problemas legales son muy y agotadores. Yo siempre estoy agotado, querías decir. Vale, Jeff. Sin problema, Jeff. ¿Es un zambo o una zambo? Cliente furioso, me está llevando mucho, mucho tiempo conseguir mi pizza. Juro que cuando más espero, oigo ratones en las paredes. Por ejemplo, ¿y si hay ratones en la cocina? Peor aún, ¿y si los cocineros son ratones? Rata, ¿tui? No me diga que me calme, sabes que tengo musofobia por la cara, a veces estoy de paranoico. Como la traducción es tan buena, no puedo saber si... si son machos o son mujeres. Ah, no, esto no es. Volvemos al pasado. Yo creo que aquí ya empezarán a salir los otros animatrónicos, rollo chica, Freddy y demás. Si me han dado el cuaderno, yo creo que sí. Aquí se me guarda la partida, ¿no? Yo creo. La voz que vi antes, me pregunto dónde salió. ¿Qué voz? Tengo los ojos, ya no se va a apagar los movimientos. ¡Perfecto! La luz está apagada. Toca averiguar cómo encenderla de nuevo. Yo sé cómo. ¡Hostia! Se reactivó. Hola, predios. Parece que está tratando de alegrar a este. Sí. Sí. Tratando. Tratando. Sí. Hermano, 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 Sprintrap. Échame en paz. ¡Aguánteme el pito! No me ha dado tiempo a agarrar la F tan rápido. No, no quería activar la linterna, perdón. Encuentra a papá. Encuentra a un niño ahora. Sí, ¿qué más? En el Sprintrap. Ahí va andando, suavecita por bajo de la cama. Me quiere buscar y me quiere tener, pero no puede temerte ambas. Se preparó, se puso linda su amiga llamada. Oigo a alguien dentro, pero la puerta no se mueve. Pues nos vamos por otro lado, chicos, no te preocupes. Después de rumba nada.
Un fast point. No le importo. Chica, no me seas tan chica, por favor, déjeme en paz. Se tropezó con la bolsa de almuerzo. Y chica, prefiere comerse mi bocadillo de chorizo. Y se la suda. Por la cara. ¿Cómo estás, Joel? ¿Esa cosa siquiera tiene estómago? ¿Cómo olía mi almuerzo desde tan lejos, tío? Definitivamente hay un niño en la cocina, pero no podría estar hasta que traiga esa cosa de regreso a su extraño nido. Si quiere comida, tal vez puedo conseguir un trozo de pizza de Jeff. Tengo que volver con Jeff, sí, ya. No sé si las puertas rojas es que no puedo pasar. Es un escondite esto, ¿no? Fíjate. Con la E entro y salgo. ¿Y con la F? Ay, mira, tenía que haber apartado las cajas. Vale, pero al menos ya lo sé para la próxima. Vale. A rebalar. Sí, hombre, un niño riéndose de mí, cojones, en bolas. Hasta la próxima. A ver, Jeff, ¿me puedes dar un trocito de pizza? Esto de viajar al futuro y al pasado, a través de una esto de bolas, tío, me está poniendo tremendo. ¿Tienes alguna porción de esta de pizza? Lo siento, niño, sabes que se ha pasado viviendo en el que sabes que se comprarlo. Oh, vale. ¿Qué hago? No tengo dinero para comprar nada. Si pudiera tomar prestado una hermana de la cocina. Claro, tomar prestado como el petardo, ¿no? De manera un poco. La puerta está cerrada. A ver, ¿qué podría causar un revuelo que te cagas? Debe de haber algo aquí cerca con lo que podría yo intentar hacer algo. Mira, ahí está lo de Fox. Está con la rata, ¿no? Ratas, ¿eh? Tengo que pillar una rata. Si pillo una rata, igual puedo causar una pedazo de distracción heavy. Y dirás, ¿de dónde sacas una rata de este restaurante de ratas? Pues creo que había uno por aquí. Pues suena en el anterior Freddy. Ay, no me acuerdo. Vale, aquí no es. Aquí dudo que hubieran ratas tampoco. Es chunguito, ¿eh? O sea, bueno, chunguito tampoco, pero... Para Employees Only es entonces la cocina. A ver, un ratongo capaz por aquí. Me alegro que hayan empezado a sumar, es que dan miedo, pero podría haber usado un color mejor que el amarillo. Hijo de pega, ratón el susto, hijo. A ver si por aquí me voy a dar un ratón. La puerta está cerrada. Oh, me voy a mi casa. Y pilló dinero de mi padre Springtrap, que seguro que me da, porque mi padre Springtrap, rollo, ¿qué padre no da a su hijo? O sea, ¿qué padre Springtrap no da a su hijo algo? Tendré que buscar igual la rata en... en la fábrica o algo.
Que cada vez que vaya a una zona de noche me ponga no sé qué zona, noche 2, me da un poco de roto. ¡No! ¡No! Ahora me va a volver a salir la fábrica noche 2. No, no, no. ¿Eh? Matriz de puzzles. Querosos. Pues aquí no hay nada de una rata. La escuela de noche no debe tener nada tampoco, ¿no? ¡Escuela! Noche 2, ¿ves? Eso es lo que odio. Porque lo que me están pintando como si fuera esto. ¿Y de dónde saco yo una fucking...? Si es que seguro que está en la pizzería, si es que no me tengo que ir a otro lado. Hostias. ¿Creéis que tenga que coger...? ¿Creéis que igual tengo que coger una rata del pasado, llevarla al futuro, asustarla y entonces esa rata habrá viajado interdimensionalmente y estará viviendo en una época que no le corresponde? Rollo... Yo creo que va a ser así, ¿eh? He mirado otra vez por la parte de la izquierda de este sitio. Pero literalmente creo que tenemos que traer una rata del pasado, que es donde yo la he visto. Wow, voy a causar un desliz temporal vía una rata. Fumas mucho últimamente, Javi. Pues debería un poquito, para al menos tenerlo de justificación. Me mola mucho los sprites 2D y todo que tienen estos, tío. Pues no, hay una rata. Pues no sé qué, de dónde vamos a sacar la rata. Necesito una rata temporal. Dimensionalmente hablando. Igual no sé, pero yo seguro que me he cagado con esto. ¿Esto por qué ha ocurrido? ¿Tengo que volver a enchufar la luz? ¿O alguien está haciendo un ataque paranormal rollo muy loco? Hermano, me he cagado muchísimo. ¿Cómo estás, Laudero? O sea, que de vez en cuando se te apaga la luz. Y se activan los endos. Vale, me encanta. Lo he oído. Y lo habéis oído también. Todo bien, ¿qué juego es ese? El nuevo juego de Final Fantasy que ha salido por el décimo aniversario. Se llama Final Fantasy en el pito. En inglés, Into the Pit. Creo que está basado en el libro con el mismo nombre. Ahí viene, ahí viene. Lo oigo. Ahí está. Corriendo a... ¿Qué hace? Perro, no me has oído. Llevo media hora aquí. Ya podría estar viviendo como un vagabundo aquí dentro. Fuera. Lo bueno de que tenga asma... El sprint trap este es que lo oímos de sobra. Pero... ¿Creéis que por aquí hay una rata? ¡Ah, mira, ahí está!
puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de perra. No lo encuentro. Es que lo oigo, pero como que no sé cómo sacarlo, rollo. Hermano, lo oigo muy vasto, pero ¿cómo lo pillo? Qué hijo de perra. Qué hijo de su madre, 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 madre. Pedro, 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 Pedro. Ah, qué mal, tío. Voy a meterme ahí. Vale, pero igualmente creo que lo vamos a dejar por aquí ahora, porque me tengo que ir. Pero igual esta noche, porque mañana libro otra vez. Igual esta noche lo seguimos. Y si no, mañana por la tarde lo volvemos a seguir. Porque libro. Entonces lo tengo bastante bien. ¿Cómo hemos hecho los logros por ahora? Viendo el futuro, está igual. Este. Tardaremos poco en hacerlo, la verdad. Bisby, que no te he pedido nada. Bisby, que estoy leyendo logros. Hay algunos secretos que supongo que los haremos sin darnos cuenta. A ver, televisión nocturna. Ya no lo vamos a lograr. O sea, tendré que volver a jugar. Que tampoco es en verdad tan preciso la linterna, rollo. La he usado dos veces por probarla. Pero creo que hasta estoy más cómodo yendo sin linterna. Por lo cual este logro lo podríamos haber hecho y lo hemos pasado sin nada. Completa un juego sin que te descubran. Buah, soy ya también. Jodido, favorito de Jinx. Se encuentra Jinx en la habitación 10 veces. Ah, vale, pero esto es el gato. Impaciente, pulsa un botón de acción 10 veces durante la cinemática. Yo esto no lo he hecho, pero bueno. ¿Quieren contar? ¿A quién vas a llamar? 911, no sé qué. No me acuerdo cuál era el de la policía americana, entonces igual hay otro logro. Bocina, bocina, bocina a la nariz de Freddy. No te gafes, puedes acariciar al gato. Nos vemos, papá. Dejé a papá atrás. Campeón mundial del escondite. Utiliza cada escondite una vez. Mientras te persiguen sin que te pillen. Ah, vale, o sea, tengo que hacer lo de la persecución, pero con cada escondite. Vale, pues me ha molado un montón. O sea, me ha molado por ahora. Hay que seguir jugándolo, ¿no? Pero me flipa el juego. O sea, es un Snap distinto y me flipa mucho el sistema y las cosas. O sea, le doy muy buena nota al juego. Por lo que llevamos. Y la historia también me está metiendo bastante en el papel y me gusta bastante. Ya no sé, le doy un... O sea, me mola un montón. De hecho, mira, me voy a volver a instalar hasta el Security Breach. Lo voy a dejar ahí. Y eso, lo que os digo, esta noche... A ver, os avisará Discord, ¿no? Pero igual esta noche o mañana por la tarde volvemos a seguir con el juego. Porque, hombre, pasármelo no creo porque yo creo que durará bastante, ¿no? Pero me molaría, aunque sea... pasarme bastante del juego antes de volver a trabajar, que sabéis que cuando trabajo pues no suelo hacer directos, aunque esta semana podría por las mañanas, pero no es el plan. Oye, porque voy de tardes esta semana. Mira qué guapo. Uy, ya que me he hecho un spoiler de Bonnie, ya sé lo que va a hacer. Y aquí también, no tenía que haber leído. ¿Cuánto pone aquí más o menos que puede durar el juego? A la gente le ha durado 5, 7 horas, 6 horas, estoy viendo un poco reseñas, ¿no? 9 horas, 8 horas, 16 horas un pavo, ¿sabes? Pero esto es la hora que yo he pasado con todo. ¡23 horas! Bueno, esto es gente que se quiere hacer todos los logros, ¿no? Básicamente, el mejor Final Fantasy Game, Plot Game, Visuals, todo...
En fin, que tenemos para largo el juego. O sea, yo llevo 2,3 horas. Y aún estamos prácticamente al principio, vale, de locos. Pues lo que os digo, igual esta noche o mañana lo vamos a seguir, ¿vale? Porque me está molando y está muy guay. Y es 10 de 10. Así que os dejo, gente, y ya Discord os avisa, ¿vale? Estar atentos por si acaso esta noche o mañana si os apetece volver a seguir viendo de este juego y del gameplay. Y ya estaría. Hazte un maratón de 6 horas en directo jugando a esto. Ojalá pudiera hacerlo seguido, rollo. Si ahora no me tuviera que ir porque he quedado, hubiera seguido jugando hasta la noche. Por eso os digo, si cuando vuelva de quedar, que seguramente me vea con ganas, nos quedamos esta tarde hoy jugándolo. O sea, por eso os digo, estar atentos a dentro de unas horitas, que es noche en España, será tarde en LATAM, para seguir jugando a este juego, ¿vale? Y le daremos bastantes horitas por eso, porque nos lo vamos a pasar en directo y tal, ¿vale? Que está guay. Y de paso, pues lo que os había dicho, también teníamos que tocar un poco del tema de Minecraft con Eznaz y demás. O sea, hoy y mañana iba a ser rollo un poco de maratón de Five Nights at Freddy's, o sea que tienes vida social, ¿no? Sí, de hecho, o sea... No, sí, hoy he quedado, pero por eso. Porque en verano es cuando más vida social suelo tener y obligarme a hacer. No, en verdad, en fuera de verano más aún por la universidad. Pero no, ahora he quedado con una minita a la cual le voy a contar ahora que mi padre en el juego es Sprintrap. Y nada. Porque me habían dicho unos amigos de quedar, pero como me lo ha dicho esta antes, yo sigo el patrón de quien me lo dice primero es quien me reserva. Y ya está. Pero bueno, os lo contaré después cuando vuelva. Y encima supongo yo que habrá más gente porque ahora que habré pillado a LATAM la hora de comer, tal vez. De hecho, Dino había dicho que estaba en la escuela, o sea que... Ay, que no había leído lo de... Ah, no, vale, los brinquillos, pero esto es de hace mucho rato. Gente, lo he dejado con mi pareja hace 2 años. Vamos a hacer un directo hablando de que me parece que haya hecho su vida con otra persona en esta plataforma. Soy Carlos, viene la persona, de creo. A ver si te la ligas. No lo sé. Ya sabéis que llevo mucho tiempo sin ganas de como tal tener pareja. Porque si ya estoy bastante ocupado de tiempo con mis cosas, dedicarle más... O sea, tener que quitarme horas yo mismo para dedicárselas a una chica... Uf, me puede la pereza. Más que nada porque ya lo he vivido, rollo. Yo cuando tenía a mi ex, pues eso... Pero claro, ahora mismo no sé si tendría ganas de volver a meter en ese follón. Porque tengo algunos así y otros así. Tú tienes 0,4, comencemos a responder. Bueno, esto, que os contaré esta noche cosas, supongo. Y eso. Así que nos vemos seguramente al 90% dentro de unas horitas. Y si no, mañana por la tarde también haremos directo. Pero bueno, mi idea es hacer dentro de unas horitas un directo más. Así que, gente, nos vemos. Estad atentos a Discord que os avisará con una mención. Así que, adiós. No, espérate.